transparente y una autopsia realizada de manera independiente para determinar la responsabilidad de su muerte tras su supuesta detención por las fuerzas de seguridad. Ellos no aseguran porque no tienen prueba para decir que fueron las fuerzas de seguridad venezolana quienes lo detuvieron. Luego en su X, el señor Brian Nicholson dice, bueno, exactamente lo mismo. Repitió la embajada lo que dijo el señor Brian Nicholson. Bueno, el tema del dólar, mis queridos amigos, el dólar. ¿A cómo estará el dólar hoy? Todavía no, a las 9 de la mañana se publica el dólar, pero ayer el paralelo superó la barrera de los 50, que es una barrera psicológica, ¿no? Porque es igual que esté 49, que esté en 50, pero el dólar Banco Central de Venezuela estaba en algo así como en 41,73. O sea que la diferencia sigue siendo del 20% luego de una inyección de 55 millones de dólares por parte del Estado venezolano a las entidades financieras, que no le picó ni coquito. Lo único que hizo fue mantener el porcentaje de diferencial, 20%, porque se corre hacia arriba el dólar Banco Central y se corre hacia arriba ese que llaman dólar negro o dólar paralelo o dólar no oficial, pero en el cual se hace una cantidad gigantesca de transacciones en Venezuela todos los días. En Venezuela hay un oficio que es ser cambista. Depende cómo usted cambie. Si usted es cambista en el mercado de las pulgas o en el mercado de varinas, de esas personas que están paradas ahí con ese montón de bolívares y otros dólares en el bolsillo para cambiar, son cambistas. Por primera vez yo, mi experiencia de vida, llegué yo a Santo Domingo, República Dominicana, y en la capital me encuentro con una cantidad de gente cambiando en las calles, y era mejor cambiar con ellos que cambiar con el Estado. Cambiar en las casas de cambio, que era el cambio oficial, cambiaba uno en la calle como ahora. Si uno tiene dólares y va a recibir bolívares, bueno, es mejor cambiar en las pulgas que cambiar en un banco, porque el banco te va a pagar a Banco Central de Venezuela y en la calle te pagan a 50 o a 49, vaya usted a saber. Bueno, y así nos recibíamos los pesos dominicanos. Hoy en Venezuela eso es una práctica común. A los que están en las pulgas los llaman cambistas y a los que lo hacen privadamente los llaman brokers. Pero sigue siendo una actividad que es la actividad sobre la cual sobreviven los venezolanos que no tienen acceso a las bondades del dólar Banco Central de Venezuela, que queda limitado para los clientes privilegiados de los del banco que recibe los 50, los que recibieron los 55 millones de dólares el lunes. ¿A quiénes les entregaron? ¿A quiénes les subastaron? ¿Por qué los ciudadanos comunes no podemos subastar? Ahí hay una jugada, lo repito hoy, como lo dije ayer, que Sudeban debe revisar. ¿Por qué los ciudadanos comunes no tenemos acceso a nada que tenga que ver con esos dólares cuando hay una situación como esta? ¿A quién le entregan los bancos esos dólares? ¿Esos dólares son realmente gastados en la importación? ¿O pudiera alguien agarrarlo por acá y salirlo a vender en las pulgas a 50? Mercado Las Pulgas, para los que me ven en el exterior o fuera de Venezuela, es el mercado más grande de la ciudad de Maracaibo. Es una pequeña ciudadela donde usted consigue de todo. Bueno, ayer el Colegio Nacional de Periodistas, que es mi colegio, exige una fe de vida de Nelín Escalante, que es el periodista que fue citado al Centro Lido por una comisión de la Policía Política. Y luego del Centro Lido le hicieron otra invitación. Imagínese usted cómo son las invitaciones de la policía, a que fuese a la sede de ellos en Boleíta, y allá quedó detenido. Ahora nadie sabe dónde está. Entonces el Colegio Nacional de Periodistas, que es su gremio, exige, que es nuestro gremio, el gremio de los periodistas, exige una fe de vida de Nelín Escalante. El tribunal se negó a recibir también sobre él el recurso del habeas corpus. ¿Por qué? Porque si el tribunal recibe el habeas corpus, el juez lo mínimo que tiene que hacer es ordenarle al cuerpo de seguridad que lo tenga, que diga quién lo tiene y dónde está y por qué lo tienen detenido. Entonces el tribunal
para que el juez no tenga que cumplir con su trabajo, sencillamente no acepta el habeas corpus. Entonces, se produce lo que les he comentado ayer con la Constitución en la mano, se produce una desaparición forzada, cuando en Venezuela las desapariciones forzadas están prohibidas expresamente por la Constitución Nacional. Entonces, yo creo que el gobierno debería cuidarse de esto. El gobierno debería decir, mire, a los que agarremos por razones políticas, lo vamos a presentar a los 5 días. Porque la ley venezolana también indica que en qué tiempo tiene que ser presentada una persona ante un tribunal. También indica, obliga, hay un lapso. Tú no puedes cargar un preso indefinidamente. En Venezuela los cargan indefinidamente y hay gente que llega a el año preso y todavía no le han hecho la audiencia de juicio. Entonces esto evidentemente, dicho de este modo, tiene razón el canciller venezolano. Ese periodista, Nelín Escalante, que está preso, que nadie sabe dónde está, no es un preso político, porque sencillamente no está preso, porque nadie ha podido comprobar que está preso. Entonces el canciller dice ayer, no, jocosamente, como dijo días antes, que en Venezuela no existía, que el tren de Aragua era una fábula. Bueno, ahora dice el señor Iván Gil que en Venezuela no hay presos políticos. ¿Qué opinan ustedes sobre esas afirmaciones de el canciller de la República? No estamos hablando de alguien que tiene un programa de televisión y dice una cosa, tiene derecho a decir una cosa y hasta decir un disparate, pero que lo diga el canciller, que en Venezuela no hay presos políticos, cuando su propio jefe ha dicho que tiene más de 2.000 personas detenidas y que tuvieron que reparar de emergencia las cárceles de Tocorón y Tocuyito para meter ese gentío. Bueno, el canciller, queda mal él, la gente siente que él se burla de la gente. Esto es muy grave. ¿Qué piensa la mamá de un muchacho de estos que va desde Acarigua o desde Apure hasta Tocuyito o desde Falcón a Tocuyito a llevarle comida al hijo? Y resulta que el hijo no existe, que ese no es preso político. Vaya. 27 militares presos en el CEPRO 1000 fueron trasladados a Ramo Verde este 29 de octubre. Esos son los militares que estuvieron en huelga de hambre. Yo me imagino pidieron ser trasladados a Ramo Verde, que es una cárcel exclusivamente militar, porque todas las cárceles venezolanas tienen un área de CEPRO 1000, que es el centro de procesados militares. Acá en el estado Zulia, la cárcel de Sabaneta tenía su centro de procesados militares. No sé si ahora tiene, porque la cárcel está reducida a una pequeña cantidad de presos, casi todos extranjeros. No sé si ahí funciona el CEPRO 1000 o el CEPRO 1000 se lo llevaron para el retén, lo que llamamos acá el retén de Almarite, porque está ubicado en el barrio Almarite, o sencillamente los presos. Si alguien me ayuda, y me diga dónde está el CEPRO 1000 en el Zulia, si hay un CEPRO 1000 en el Zulia. A ver, la devaluación, esta es una noticia importante de la cual acabo de conversar con ustedes. La Asamblea del 2020 prevé comenzar en noviembre el debate sobre las reformas electorales, o sea que esto va a ser noviembre hasta el 15 de diciembre, cuando ya estén, según Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, absolutamente, totalmente aprobadas estas nuevas, no son nuevas leyes, son las mismas leyes que están siendo reformadas, son reformas electorales. Por cierto, hoy la Asamblea Nacional tiene sesión. Vamos a ver qué sesión tiene la Asamblea Nacional el día de hoy. Permítanme que busco acá. Ajá, la Asamblea Nacional, papá, su propuesta del orden del día para la sesión ordinaria. Ah, no, este es martes. Alexa, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, 30 de octubre. Entonces, esto fue ayer. Esta es la continuación de la reforma, el aniversario de Urdaneta, conmemoración del natalicio de Simón Rodríguez, de los 59 aniversarios del cruento asesinato del líder político Alberto Lovera. Muy bueno que recuerden la figura de Alberto Lovera, pero también pudieron haber pedido una investigación por este muchacho que murió en el estado Apure, ¿no? Porque el problema de un país polarizado es que cada quien tiene sus muertos.
Pero el gobierno no puede tener sus muertos. Los muertos para el gobierno tienen que ser venezolanos que murieron y que deben ser reivindicados si murieron de modo ilegal, porque Alberto Lovera lo mató la Cuarta República, sí, lo mató la Cuarta República, lo encadenaron y lo lanzaron al mar. Y este muchacho que murió en Apure